Good evening. Good evening. Hi, good evening. Hi. Good evening. Hi, hi. Hi, good evening. How are you, Alex? Fine, very fine. fine. <laughs> what happened with yes. you yesterday? Eh, trabajar. Ah, I'm working. Uh, Tell me, I'm working. I'm uh, working. Yes. Okay. Muy pesado. Okay. What did you do on vacation? What did you do on vacation? Is working, on vacation? working, sleep, working, sleep. House, ah. working. Mucho trabajo. Interesting, but what? Yeah. What other activities did you do on vacations? Like watch TV, listen to music, brush my teeth, take a shower. Bañarse. Sí, Estoy en la casa las vacaciones. Okay. Listen to music. Did you listen to music? A little, little bit. A little bit. Do you? Did you get up later? Se levantó tarde. Who? ¿You? ¿En vacaciones durmió más? ¿En vacaciones? No. 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 mucho trabajo. Le Ah, okay. Sí. <laughs> Excelente. Sí. Now, bad ¿vio el, ¿vio el, el video de ayer, de la clase de ayer? Sí, medio lo vi que están ahí de los países y una conversación. Uh -huh. What other topic? Uh -huh. What time is it? What time is it? ¿Qué hora es? Eight. Eight. It's eight. Eight two. No. two. Yes. Eight two. Eight two. Can you tell me... Oh, Okay, can you tell me what what is another way to to answer the what time is it? Estábamos hablando ayer de dos formas, ¿verdad que sí? Dos formas de, de decir la hora. Okay, alguien puede ayudarme. Okay. What is another way to to say it? What time is it? La otra forma de decir son las ocho y dos minutos. Los demás quieren me? hablar. Ok. <laughs> Así veo. ¿Cuál es el otro Otra forma de decir son las ocho y dos minutos. ¿Cuál es? Please help me. Please. Luis, Luis Antonio. ¿Ayudar, Luis? Eh. Buenas noches. Hi, good evening. How are you? Okay. Uh, very good. Very good. Can you tell me where, what is the other way to say what time is it? O oh, qué otra uh, ¿en qué otra forma digo son las ocho y tres minutos. Son las ocho este, y tres, ¿cómo digo? La palabra no me recuerdo. Este, cómo se pronuncia. Este, que pasan, ¿Cuál? pasan. Tres minutos de las ocho. Ah, ok. Recuerden, vaya, veamos aquí. Yesterday, we saw this information. Here. Vaya, si pasan, digamos aquí pasaron cinco minutos. Mire, pasaron cinco minutos. Aquí era, it's five after one. Cinco minutos después de la una. Entonces si son las ocho y tres, cómo podemos decir? It's eight after three. Ah, sí. ah Hablo no, bien. Te, no de tres. Eh, it's it's tres, it's yes yes it's three, three. After, after eight. After eight. eight. Excelente. Ah, primero oh. se dice el minuto que pasó. Sí, Primero decimos el minuto que pasó y luego decimos pasado de aquí era la una, la una y cinco decimos it's five after one son cinco minutos pasados de la una y como aquí estábamos hablando de las ocho y tres minutos, ¿cómo era, era it's three it's after three. Eight. Now it's five, eight, it's five after eight. It's 5 after 8. Excellent. Así es. Y vimos también cómo mencionar cuando son 15 minutos, right? Here we have the example. It's 1:15 in this case. What is the other way? The other way is this one. It's a quarter after 1. Es un cuarto. Okay. Pasado de la una, right? Okay. Cuarto pasado de la una. Y si es, y si es un cuarto, digamos, es la, así como acá, miren, que es la una y cuarenta y cinco. Si es un cuarto para llegar a la otra hora, usamos este, miren, it's a quarter to two. Aquí es, it's one forty five. Aquí es la una y quarenta y cinco. It's one the forty-five. Other, the other way is it's a quarter to two. Son so un quarter. cuarto para las dos. El two dijimos que significa para. Yeah? Did you remember that? Para. It's a quarter to two. Para las dos. Yeah? Look at, look at this, here is in, in red color, the most important information. Now, in this case, it's 140, 140, and it's 22, 2. Son 20 para las 2, it's 22, 2. Two. El 2 es el importante acá. Que, Significa para. ¿Ya? Yeah? ¿Do you have any questions for this information? This is a review about yesterday's class. Es un repaso de la clase de ayer. ¿Ya? Yeah? ¿Did you study in your house this information? ¿Estudiaron en su casa esta información? ¿Yes? ¿Se sienten capaces de decir la hora? If I say, what time is it? What time is it? Can someone answer me, please? ¿Alguien respóndame? What time is it? The real, the real time. What time is it? Hi. Look your, your, your watch. It, it's it? eight after eight. Excelente. is eight after eight. Why? Because is eight and eight p.m. Las ocho y ocho p.m. Ok, excelente. Now, teacher, sí, sí, ahí está yeah? el ejemplo de, de, del water, de un cuarto para las. No sé qué hora dice para las dos. Y yeah. para decir. 20 para las 2 o ah, cuál sería o solo el cuarto es que existe. Ahí decimos si es 20 para las 2 decimos. Decimos it's ¿cuánto sería 20? 20, right? And then, it's 22. Podemos decir 20 2. Aquí vamos a poner uno. Vamos a poner las 9 y 40. ¿ya? ¿Cuál es la respuesta? It's. ¿Cómo digo aquí, Alex? It's. It's 22. It's 22. ¿Qué? Son las 9 y 40. It's 22. Ten. Ten. No, porque como son las 9 y ah, 40, sí. faltan 20 para las 10. Sí, sí. Yeah. And then it's 20 to 10. Son 20 para las 10. Y también podemos decir it's, It. nine, it's... Nine, nine. Nine forty, right? Son las 9 y 40. Nine forty. Yes. Siguiendo sí, ese sí. mismo ejemplo de 9.40, por ejemplo, 9, si digo, ¿se puede ir 20, 23, 2, 4? No. O sea, ¿cómo decir 23 para 10? Yes. Esa sigue yes. la misma secuencia. The 23... yes, It's the same sequence. Ah. Es la misma secuencia. Aquí normalmente nosotros decimos, okay, okay. ah, faltan 20 para ah, la 2, okay. Do... ok, es igual. De cuando es media hora utilizamos el half. Half past. Half past. Here we have an example. Here we have eight thirty. No, one thirty, sorry. One thirty. Aquí tenemos la una y media. Miren, it's one thirty. ¿Ya? Podemos decir también, yes. it's what? It's, miren, half past one in this case. Aquí podemos decir, es media hora pasada la una. It's half past ten. Yes. Media hora pasada la una o la una y media, como normalmente nosotros lo decimos acá. Here we have two ways to say the time. Right? Tenemos dos formas de decir el tiempo, de decir la hora. It's clear, is it clear this information? Yes or no? Yes, yes, yes. yes. Okay. Sí. Now, this this was a review about yesterday's class. Now, here we have. Did you remember this information too? Yeah. yeah ayer vimos de qué hora se, de qué horas a qué hora es am what time is pm and am yes yeah? in the midnight right midnight midday noon we saw right. different terms good morning good afternoon good evening good, good night what happened if i if i say you if i tell you Good good night guys. Cuando yo empiezo la clase, what happened if I say if I say you good night? Si yo entro a la clase y le digo good night, is okay o no? O is good evening. Good evening. Good evening. Why? Sí. Why good evening? Because. Saludo. But, yes, because we use good night. Only when you leave. Say goodbye or go to bed. Decimos buenas noches solo cuando partimos, cuando nos vamos. O decimos adiós o vamos a dormirnos. ¿Yes? Entonces decimos good night porque ya no vamos a ver a la persona hasta el siguiente día o en otro tiempo. Si dijimos ayer... Tell me. Good night, yes. good night, good night decimos good night. hasta que ya nos despedimos cuando la clase termina, ¿verdad? And then for the moment, ah, don't okay, invent, okay. please. You don't have a permission to leave right now. Only after the class. Okay, it's okay. And then don't invent. Okay. <laughs> Now good night is only used when you leave say goodbye or go to bed right now here we have our first topic for today is it am or pm is am or pm is it am or pm is am or pm now it's 7 o'clock in the morning, what happened here in this picture? It happened that the sound is rise. It's a sunrise. In okay. this case, no. miren aquí es cuando el sol está saliendo. Sunrise. Here, miren, es lo que vimos ayer también esta picture. Sunrise is cuando el sol está saliendo. And then here. The sound sounds right. La salida del sol. And then it's seven o'clock in the morning. It's seven a.m. This is the way. Esa es la forma en que decimos. Miren, aquí son las siete en punto, dice. It's seven o'clock. O'clock, it means en punto. En la mañana. Entonces, ¿cómo decimos? Si yo le digo, what time is it? It's. 7 a.m. O podemos decir it's 7 o'clock a.m. Las 8 en punto de la mañana. ¿Ya? Yeah? It's 7 a.m. o it's 7 o'clock a.m. Las 7 en punto de la mañana. Now, in second picture. It's 12 o'clock. It's 12 pm it's noon what is the meaning of noon mediodía mediodía is midday or noon it means mediodía miren midday or noon it means mediodía and then it's 12 o'clock son las 12 en punto o'clock miren it's 12 o'clock Aquí decimos las do, la dos, dos, two, two kind of answers, dos, dos clases de respuestas. It's 12 p.m. Decimos, son las 12. Del mediodía, mediodía decimos ya PM, ¿verdad? Porque empieza la tarde. It's 12 p.m. o it's noon. It's noon. ¿Por qué? Es mediodía. ¿Ya? Decimos. Son las 12 p.m. o es mediodía. It's noon. Both are correct. Las dos son respuestas correctas. Now, picture number three. It's four o'clock. It's four o'clock. Son las cuatro en punto. In the afternoon. Miren, in the afternoon. Now, it's four p.m. It's 4 p.m. in the afternoon. And then, aquí dec decimos, it's 4 p.m., son las 4 p.m. In this country, we have the same answers. Aquí solamente así decimos, ¿verdad? Son las 4, son las 4, si es en la tarde. O son las 7, si es en la mañana, right? O sea, aquí decimos, it's 4 p.m., p.m., because it's afternoon. Next one. It's seven o'clock. It's seven o'clock in the evening. What is the meaning of evening? Noche, right? Aquí son las siete en punto de la noche. And the, the answer is it's seven p.m. Son las siete p.m., right? Son las siete p.m. Now. Next picture. It's 10 o'clock at night. Son las 10 de la noche. Miren, las 10 en punto de la noche at night. 10 en punto de la noche at night. The answer is it's 10 p.m. Son las 10 p.m. Son las 10 p.m. Now, next one. It's 12 o'clock at night. It's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. o it's midnight. Aquí las dos respuestas son correctas. It's 12 a.m. son las 12 a.m., que son las 12 ya de la madrugada, o it's midnight. Es medianoche. Ya. Porque medianoche entendemos que es el las 12, ¿verdad? It's midnight. Okay. Now. Uh, yesterday we saw this information too. This one. Minute hand, que es la minutera, ¿verdad? La aguja más grande, que es la que indica los minutos. We have our hands, es la horaria, que es la aguja más corta, que da la hora. And dial, dial, que es la, la otra agujita más pequeña, ¿ya? Yeah? And then, instructions say each time a different way to others. Diga, dice, a, al mismo tiempo, una forma diferente a otros. I need two volunteers, please. Volunteers? Two volunteers. 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 Okay, thanks, Miguel. And which one? What else? ¿Quién más? ¿Quién más? Alexander. Alexander, okay, thanks. Ok. Eh, pregunte, Alexander, pregúntele, what time is it? Al compañero y él le va a decir la hora. Él le va a decir una forma de la hora y usted, Alex, le va a decir la otra forma. Primero le va a preguntar, what time is it? Él le va a decir una, de una manera la hora y usted va a decir de otra manera. ¿Ya? ¿Yeah? Ok. Start, Miguel. Yeah, okay. Ask, what time is it? Tú, Alex. Dígale what time is it. Miguel. ¿Es uh, 1. No, uh, no, dígale, dígale usted, Miguel, dígale ah, a Alex. Dígale ah, okay. what time is it, Alex? Eh, uh, what time is it, Alex? Ok. Alex, digale la primera frase. 1 ¿Es 8.

It's 120. No. Sí. 120. Yes. It's La 1.20. y 20. It's 120. Porque 20 es 20, 120. right? It's, it's 120. 120. Now, Miguel, yes. say it's another one. It's 120 p.m. Ok. It's 120 p.m. or a.m., no sabemos, ¿verdad? Okay. Ahora, Miguel, dígale otra forma. Yes. ¿De qué otra forma podemos decir hasta ahora, Miguel? Uh, seria it one ou oh não quer ver mm -hmm. It's vinte uh, uh, como se diz este 20, 20. 20. 20. 20. Yeah. twenty uh, past 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 Yes, past or one. It's 20 past one. Así como acá, ¿verdad? Uh -huh. Past. It's 20 past one. O oh, it's 20 after. Yes, after también. It's 20 after one. Excelente. Aquí le dijo él, son 20 minutos después de la una. It's 20 after. One excellent now. I have another volunteers, two volunteers, volunteers, please. And then I choose Jonathan and Maria. Thank you. Okay. ok. Jonathan, start Ask to María. What time is it, María? Jonathan, are you there? Jonathan. A saber qué se ha hecho, Jonathan. Entonces, Irving. Irving, can you help me, please? What time is it, María? Ok. Um, it's seven o'clock in the morning. This one. Ah, oh, this clock. Okay, this I'm clock. Uh -huh, this clock. Okay. Okay, it's it's forty past four. It's forty forty what? Past four. Past four. Yes, I think. ¿Puede decirlo? Ajá, podría ser de esa forma. Podría ser past four, pero forty que son cuarenta. Esa puede mm. ser una. It's past forty. It's past four. O sea, es como son aquí las cuatro y cuántos? Cuatro y cuarenta, ¿verdad? Cuatro y cuarenta. Sí. Las tres. De las, ¿Sí? las tres. We have here. Miren, a ah, las tres cuarenta. It's sí. 20 to 10, in this, in this example, and it's 9.40. ¿Puede ser para? ¿Aquí puede decir 20 para? ¿Para qué horas? 4. Para 4. las 4, ¿cierto? Para las 4, miren, son las 3 y 40, ¿cierto? Entonces serían, eh, como decimos, faltan 20 para las 4. It's 40 to ah, 24. ¿Para las 4? Repeat, please. It's. It's 20 to 4. 20 to 4. Yes, it's A 20. 20 to 4. Faltan 20 para las 4. And the other, the other, como digo, son las 4.40, María. It's 3.40. 3.40. Uh, 4.40. 4.40, ya. Yeah. En this case, no me he fijado que son las tres, 3 y 40, serían y ¿verdad? Right? Ok. okay excelente. Thanks for your participation. And I need another volunteers. Two volunteers. Please. Another volunteers. Abigail. And let me see, and Luis. Luis Antonio. Ok. Ok. Luisito, eh, pregúntele a Abigail, ¿qué time is it, Abigail? Y okay. this... yeah, no. okay, oh, vamos a pasar este reloj. Uh -huh. okay. Abigail, ¿qué time is it? Uh, oh, ya yeah, está aquí. at 20. Oh, yeah. 25. Ya yeah, tengo. Uh, nice. it's what repeat please it's at 25 to night 25 tonight yes in another another way otra forma eh, luis can you tell me another way yeah is yes este. 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 Un cuarto, no recuerdo cómo se pronuncia un cuarto. Aquí falta, no, pero falta como uh -huh. 20. 20 faltan. Y es porque ah, el cura está más arriba. Serían 25. 5. Uh -huh. Ya. Yeah. Y, uh -huh. y 25. O puede decir, son, ¿qué hora aquí es la, la real acá? ¿Qué hora es en español? Las 8 y, y 35. 35.

Do you have any questions for this topic? Questions no. for this topic? No. Okay, everything is clear? Está todo claro? Yes. Okay. Now remember that if you have a question, you can tell me or, or write me in my, in my cell phone after class now here we have another important information that there is rising and falling intonation can you repeat after me rising rising, and falling, and intonation. And falling. intonation rising it means severe subir. severe subir Falling it means bajar la entonación. Esto trata de cuándo subir y cuándo bajar la, la entonación de lo siguiente. Here we have, listen in practice. Notice the intonation of the yes, no, and w questions. Can you, can you tell me? What is the meaning of listen and practice? What is the meaning of listen and practice? Es, escuchen y practiquen. Escuchar y repetir. Escuchar y repetir o escuchen y practiquen. Note la entonación de yes no en w questions. Did you remember cuáles son las las yes no questions? Las respuestas cortas, ¿verdad? Positivas o negativas. Short answers, respuestas cortas. En W questions, ¿cuáles son las W questions? Con las que hacemos preguntas. Las W son el what, el where, el who, el wish, el why. Las que usamos para hacer preguntas. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Como el how también son las W questions. Now, here we have the first examples. If she getting up, notice the intonation. The intonation in this case is rising. Porque sube. Listen, listen to me. Or listen the audio. Let me see. Le voy a poner el audio en pay attention to the intonation. Pongan atención a la entonación y vayan leyendo al mismo tiempo. Please. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Ok. Lo voy a poner de nuevo y... Note la diferencia en la entonación. Cuando sube, estas dos suben, y cuando baja, estas dos bajan. El doing. OK. Please pay attention in again. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Okay, please repeat after me. Is she getting up? Is she getting up? Again, todos, todos repitan. Is she getting up? Is she getting up? Is she, Is she getting, up? getting up? Okay, please repeat after me. Is she getting up? Is she getting, Is getting up? Getting up? Getting up? Are they sleeping? Are, they, are they? they sleeping? Again, are they sleeping? Are, are they, they sleeping? sleeping? Okay, esto sube. Mire si yo digo is she getting up? Es el sonido sube. Is she getting up? Are they sleeping? Es para arriba. Are they sleeping? Yeah, suben now. Estos bajan. What's she doing? Please repeat after me. What's she doing? What are doing? What's she doing? Again, what's she doing? what's she doing? What's she doing? What are they doing? What are they doing? What are they doing? Again, what are they doing? What what are they doing? Okay, pay attention to the intonation. What's she doing? Esto baja. Miren la flechita. Si usted le pone atención a la entonación, esta baja. Dice What's she doing? What's she doing? La entonación baja. Next, what are they doing? What are they doing? La entonación baja. Mientras que aquí si digo up, se siente que la entonación sube. Is she getting up? Sube. Are they sleeping? Sube. Porque la entonación es más fuerte. Now, cuando baja, what's she doing? What's she doing? And what are they doing? Aquí la entonación baja. Now. Como, qué tipo de preguntas son estas que tenemos en el primer plano? Is she getting up? Are they sleeping? ¿Con cuál empezamos a preguntar acá? Con la W questions o con, la, con el verbo to be? El verbo, el verbo to, to be. be. Ok. ¿Cuál es el verbo to be en la primera? In, is she getting up? Yes. Is. In the second one, what is the? Which one is the verb to be? Are. Are. Excelente. Now, in second part. Aquí son las W questions, right? What's she doing and what are they doing? Why? Because it's, uh, inician con la W. Miren. What's she doing and what are they doing? Inician con la W que es para preguntar, to make answers to make questions, más bien. Now, here we have one exercise. Answers using yes, no question. Answers using yes, no question. Responda usando yes, no questions. ¿Cuáles eran las yes, no questions? Preguntas afirmativas o negativas. Cortas, show us the short answer. Now, is she getting up? If I, if I, if I tell you, if I, if I ask you, is she getting up? Look the first the first picture. Is she no, getting she up? No, she isn't. No, she isn't. ¿Cuál es la otra forma corta? No she's, not. no, she's not No, she's not Excellent What is the meaning of getting up? This one What is the meaning? ¿Qué significa getting up? Please? No Getting up Levantándose Dice, ¿está ella levantándose? ¿Está ella levantándose? Ok. ¿En qué es la respuesta? No, ¿verdad? Porque no se está levantando, está dormida. Entonces la respuesta es no, she isn't o oh, no, she's not. Using negative short answer. Now, number two. ¿Están no, at the are. picture no, 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 they, they aren't. No, they aren't. What is the other way? ¿La otra no, forma? No, they are not. O no, podemos ponerle así, no, they are not. No, she isn't. Is no, they aren't. Although, no, they are not. Ok. What about number three? What's she doing? This picture. What's she doing? She's sleeping. So no, she's not. She is sleeping. What is the meaning of of this one? What is the meaning of what's she doing? ¿Qué estoy preguntando aquí? What's ¿Qué está haciendo ella? ¿What is the answer? Ella está durmiendo. Ella está durmiendo. Aquí va a ser una respuesta completa. Ya no va a ser una yes, no question. ¿Por qué? Porque la pregunta va con una W questions, que es con what? Yes. Aquí, me, aquí no podemos responder como sí o no, ¿verdad? Porque aquí está preguntando específicamente qué está haciendo ella. En esta primera sí, porque preguntamos ¿está ella levantándose? ¿están ellos durmiendo? Aquí sí podemos contestar sí o no. Pero en esta, que ella con una W questions, es una respuesta completa, porque decimos What's she doing? ¿Qué está haciendo ella? No puedo contestar sí o no, ¿verdad? Sino que tengo que eh, mencionar lo que ella está haciendo en el momento. She's sleeping. Ella está durmiendo. She's sleeping. Ya vamos a ver esta fórmula, el ING. Ok, ella está durmiendo, es una acción en el momento. ¿Qué está haciendo? What's she doing? She's sleeping. Ella está durmiendo. Now. Next one. What are they doing? This one, this picture. They what are. What are they doing? Soccer. They Play. are. Player. Player. Playing. playing, playing. They are playing. What? Playing what? Tennis. Yeah. Excellent. They are playing tennis. Acá. Lo que ellos están haciendo en el momento es la acción en el momento, right? They are playing tennis. What are they doing? They are playing tennis. Ellos están jugando tenis. Okay. Do you have any questions for this vocabulary or for this explanation? Question. No. Okay, now let's go with the next part. Here we have another important topic. This topic is present continuous W questions. By the end of the class, you will be able to, to talk about actions, actions in the moment. And when you add ing. Now, present continuous. El present continuous W questions es, son cuando vamos a preguntar, pero por una acción en específico. Una acción en el momento. El presente continuo es el ing. Es este, miren. El ing form. Cuando vamos a agregarle a un verbo. El ing es cuando es una acción en el momento. Like, for example, si usted está bailando ahorita, el verbo bailar es dance. Dance. Y si decimos dance es bailar, pero decimos si ella está bailando, va a ser dancing. Al final del verbo le vamos a agregar el ing. Para que se convierta en una acción que es lo que ya está haciendo en el momento. Ok. Now, I need to activate your camera, please. Activen su cámara porque los veo desconectados todos. Y uno de los requisitos es que la cámara tiene que estar activa. Ok, please. Thanks. Ok. Jonathan, Diana, Irby, Miranda. Todos los que la tengan eh, desactivada, activenla, please. Now. Present continuous W questions. Now. Here. Let me see. Sí, vamos a lo voy a hacer un poquito más grande. Ok. Ven bien la presentación. Está muy pequeña. Se las hago un poquito más grande para que la lean. Yes. Más grande. Ok. ¿Está bien así? Yes. 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 Ok. Now, here we have present continuous. Este es uno de los temas muy interesantes, miren, y que son las acciones en el momento. Here we have the first picture. Los Ángeles 4 a.m. 4 a.m. Los Ángeles 4 a.m. What's Victoria? What's Victoria doing? What is the meaning of this question? What's Victoria doing? Victoria. ¿Qué estamos preguntando aquí? What's Victoria doing? ¿Qué está haciendo? ¿Qué Está haciendo Victoria. ¿Qué está haciendo Victoria? What's Victoria doing? What is the answer? She's sleeping right now. She's sleeping right now. Excelente. She's sleeping right now. Miren, el verbo acá es sleep. Sleep. Pero como es una acción en el momento, aquí estamos agregando el ING. Entonces aquí es durmiendo. Ya no es dormir, sino que es durmiendo. Se convierte en durmiendo. Right now es ahora. She's sleeping right now. Aquí vamos a poner el primer el primer verbo. O ya lo voy a poner después. Sleeping. Ok, here. Aquí se lo voy a poner de una vez. Ok. Sleep es el verbo normal. Y sleeping. Miren, ahí dice sleep. Es el verbo dormir. Dormir. Pero como es una acción en el momento, vamos a ponerle sleeping. Aquí después de la P agregamos el ing, ing. Yes, aquí se convierte en durmiendo. Acá, miren, sleep es dormir. Significa dormir. Y sleeping significa durmiendo. ¿Ya? Porque es una acción en el momento. Es ando, endo, yendo. Dormir y sleeping is durmiendo. Now, number two. Mexico City 6 a.m. Mexico City 6 a.m. What's Marcos doing? What is the meaning of what's Marcos doing? ¿Qué está haciendo Marcos? ¿Qué está haciendo Marcos? What is the answer? It's 6 a.m. Yeah. So, it's so 6 a.m. He isn't getting up. Yes, it's 6 a.m. So, he's getting up. Getting. Yeah, getting. Ok, aquí le agregamos siempre el ING. Hay unos verbos que hay una, unas eh, algo, algo diferente que, es, que modifica un poco el verbo. Eso se lo vamos a dar después. Ok. Así como aquí el get es el verbo. Get, el verbo normal. Ese verbo tiene muchos significados. Tiene muchos significados. Si yo digo, digamos, get up, eh, significa levantarse en tiempo presente. Levantarse. Y si digo, le voy a poner más pequeña la letra. Ok, let me see. Ok, get up, levantarse. Y si digo, getting up, it means levantándose, levantándose, mire, porque aquí le agregamos el ING. ING. ¿Ya? Entonces aquí significa ya levantándose. Is that another weight, Okay, now. Let me see. Now. The answer is. It's 6 a.m. Son las 6 de la mañana. So. He's getting up. Por lo tanto, o entonces. So significa entonces. O por lo tanto. Él se está levantando. Miren, ahí sí está, ¿ves? Levantándose, estirándose ya. Yeah. Ok. What about next picture? He's in. He's in New York City. New York City 7 a.m. New York series 7 a.m. What are Sue and Tom doing? He's Tom and she's is Sue. Stewart. What are Sue and Tom doing? What is the meaning of the question? Can you tell me please what is the meaning of the question? Está haciendo Sue y Tom. Qué está haciendo su entom? Tom? What is the answer? They are They are, are having breakfast. breakfast. They are having breakfast. Having Ellos breakfast. están tomando su desayuno. Yes. Tomando su desayuno. In this case In this case have Is the verb eh, tomar. En des, en el, cuando se toma, se comen su, sus alimentos, se dice have. Have normalmente es el verbo que significa tener, pero cuando se trata de comida, dice have breakfast, have lunch, have dinner. Es como que dice está tomando su cena, su almuerzo, su alimento. Dice having breakfast. Entonces have es tomar en having, miren, aquí le quitamos la l y agregamos ing. Having significa tomando. In this case, tomando. And then they are having breakfast. Ellos están tomando su desayuno o están desayunando. Ya? Have breakfast, desayunando. Having breakfast. Now, next one. Brasilia 9 a.m. Brasilia 9 a.m. What's Celia doing? What's Celia doing? She is Celia. She is Celia. What's Celia doing? What is the answer? What is the answer? ¿Qué está haciendo Celia? Ya. Yeah. What is the answer? She's. She's going, going to work. work. She's going to work. She's going to work. Ella está yendo a su trabajo. Ella está yendo a trabajar. Ella trabaja dónde? En ¿El banco? Where does she bank. work? At the bank. Yes, en un banco. Miren. She's going to work. Ella va a trabajar. Now, London, 12 noon. London, 12 noon. What are James and N doing? He is James and she is N. What are James and N doing? ¿Qué está haciendo James and N? What is the answer? It's noon, so they are having lunch. Yes, it's noon, so they are having lunch. Aquí es otra vez el have, miren, están almorzando. It's noon, es mediodía. It's mediodía, miren, it's noon, so por lo tanto, they are having lunch. Ellos están almorzando. They are having lunch. Ellos están almorzando. Now, next one. What's Andre doing? He's Andre. What's Andre doing? What is the answer? He's working. He's working. Where, let me see, where is he working? Maybe in a bank, right? Él está trabajando. Yes. He's working. Él está trabajando. Miren, working. Work, it means trabajo. Y working, it means trabajando. Yes. Trabajando. Son las acciones en el momento. Miren, aquí, durmiendo. ¿Ven? Durmiendo, todas las, las terminaciones en ando, yendo. Aquí vamos a ver otro. Garing, levantándose. Levantándose, aquí vamos a ver. Todos los ando, yendo son las acciones en el momento. Tomando. Miren, tomando. Trabajando. Yeah now no, next next picture let me see the time okay next picture this one what's permsack doing what's permsam doing he's eating dinner right now It's eating dinner right now. Él está cenando. Miren, eating dinner. It. Eat, it es el verbo comer. Eating. Miren, le agregamos el ing. Significa comiendo. Comiendo. En den, él está comiendo en, en este momento, ¿verdad? Entonces, He's eating dinner right now. Él está cenando ahora o en este momento. Right now en este momento. Está comiendo su cena en este momento. Next one. What Hiroshi doing? What Hiroshi doing? Watching television. He's watching television. Él está viendo televisión. Television. Ya viendo televisión. Here watch. Okay, let me see here. Vaya aquí watch. Que lo voy a poner watch. Es ver o mirar. Ver o mirar. Miren ver. Y watching con IEG es viendo. Miren, aquí está yendo, yendo. Ven, yendo, yendo, yendo. Here. Vaya. Watch en watching, viendo. Watch es ver y watching es viendo. Está viendo televisión. Now, another. What are you doing? What are you doing? What is the meaning of what are you doing? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ok, the question is for Irving. What are you doing, Irving? ¿Qué estás haciendo, Irving? I am studying English. Ok, excellent. I am studying English. Él está estudiando inglés. ¿Ya? Yeah? Studying. Le agregamos el ing al verbo estudiar. Excelente, congratulations. Now, what are you doing, Luis? I'm studying English. Okay. The question is for Miguel. Dígame que está jugando basketball. Miguel, what are you doing? Uh... Dígame que está jugando basquetbol. He's uh, playing basketball. I'm, I am. I am playing Playing, Excelente. I am playing basketball. Excelente. Now the question is for. Let me see for María. Dígame que está. Eh, quiero ver que está viendo televisión. María, what are you doing? I'm watching TV i'm watching tv. excellent. now the question is for abigail. dígame que está leyendo un libro. what are you doing, abigail? i am reading a book. i am reading a book. excellent. now the question is for jonathan. are you there? jonathan? no. The question is then for Alex. Alex, what are you doing? Uh, I am listening and watching and the teacher. Oh, excellent. <laughs> okay, excellent. Now, ya vieron cómo, cómo podemos, eh, los verbos siempre los vamos a pasar en. Cuando le ponemos ing es porque la acción es en el momento, es lo que estamos haciendo right now, lo que estamos haciendo en el momento. Le voy a enviar un material extra de esto. Voy a ver si otro momento o después de la clase les puedo enviar algo diferente, porque con algunos verbos eh, a veces cambian. Para agregarles el ing hay unas, unas, unos cambios que se tienen que hacer. Por ejemplo, el get. Que le agregamos la T y luego le ponemos el ING. Hay unas reglas para eso, right? Now. Ok. okay. Entonces decimos que la acción en el momento siempre es ando, yendo, yendo. Ando, yendo, yendo. ¿Ves? Durmiendo, miren, viendo, comiendo, trabajando, tomando, durmiendo. ¿Ya? Esa es la acción en el momento. Now. Para finalizar, solo le voy a poner aquí un ejemplo, aquí en la, en la fórmula. le voy a eliminar estos, para que nos quede grandecito siempre. Now here, aquí le voy a poner en la fórmula, vamos a poner un ejemplo. Ahí dijimos, I'm reading a book, ¿verdad? Cuando la, la pregunta que hicimos, vamos a ver. Con la W question vamos a hacer una pregunta aquí. Con la W question. Let me see. Okay. Vamos con la W question. vamos a ponerle what lo vamos a poner así completo what el verb to be que es is verdad what is el subject le vamos a poner mary what is mary doing Right now. Vaya, vean aquí la fórmula. El what, aquí la w, w word is el what. Aquí, W word is el what. El verb to be es el is. Así como acá que dice what, pero aquí está unido, right? What. Está contractado. El sujeto, ¿cuál es? Es Mary. Es de quien estamos hablando, Mary. El verbo es do. Le agregamos el ing, se convierte en doing. El complemento es right now, ahora. Lo voy a poner completo ahora, vaya. What's? What's Mary? Doing, right now. Vaya, miren. Dice aquí está completa dice what's mary doing right now qué está haciendo maría hoy o qué es haciendo maría en este momento qué hace ahora entonces cuál sería la respuesta digamos she's watching tv ella está viendo televisión the answer is she's watching tv ella está viendo televisión Suponiendo que ella está, está cantando una canción, decimos, She's sing, Singing a Song. Ella está cantando una canción. Digamos que ella está leyendo un libro, que es lo que me dijo Abigail. She's Reading a Book. Ella está leyendo un libro ya, yeah? reading, el la acción en el momento, ok, and then this is the end of the, the class, tomorrow we will continue with this information, right, mañana vamos a continuar con unos ejercicios acerca del presente continuo, eh, por favor no falten y recuerden que ya hoy es martes y el jueves terminamos ya este curso, entonces es muy importante que haga los ejercicios de la plataforma, empiece desde ya, porque al finalizar la sección hay desde la, la letra A hasta la F de ejercicios. Y recuerden que esos tienen que presentarlos a más tardar el viernes a la medianoche. Para que no se atrasen y no estén corriendo con el tiempo, eh, les invito a que los empiecen a hacer ahora, en el caso para los que no lo han hecho, ¿right? right. Cualquier duda me dicen, ok. And see you tomorrow. No falten en la clase que solamente nos quedan dos, miércoles y jueves. Ok. Hey. Okay. ok. Thanks for coming and for your responsibility. Okay. Good night. Have a good night and see you tomorrow. Good, night. Good night. good night. good night. Bye bye. Good bless. Ok. God bless you. Bye bye.